La entrevista. Qué bueno que continúa con nosotros. Me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos la maestra Laura Hernández Cruz. Ella es secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca. Secretaria, qué gusto que nos acompañes nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Lili, y bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes para poderles compartir buenas noticias en la capital. Sí, y es que justamente la secretaría a tu cargo siempre está promoviendo acciones de cohesión, de participación social, y es padre porque dentro de todas las noticias malas, eso no hace saber que hay actividades buenas y de convivencia en la capital del estado. Así es, pues bueno, es parte de la instrucción que tenemos por parte de nuestro presidente municipal, José Luis Uriostegui, de recuperar los espacios públicos, no solamente pues embelleciéndolos, que es muy importante, ¿no? Barrerlos, tenerlos limpios, iluminados y demás, sino también activándolos con actividades de calidad, recreativas, educativas y sobre todo gratuitas para que todas y todas las familias de Cuernavaca nos puedan acompañar. Y bueno, empezaron ya desde el pasado fin de semana y creo que con gran participación, secretaria. Así es, tenemos nuestro segundo Festival Cultural de Verano Cuernavaca 2023, que además el año pasado fue un exitazo y este año lo volvimos a repetir con 25 eventos consecutivos en 8 sedes distintas durante 8 días. Arrancamos efectivamente el sábado 22 con esta callejoneada ya que queremos que sea tradicional en Cuernavaca por nuestras calles del Centro Histórico, de Estudiantinas y Tunas. También después tenemos conciertos en el Museo de la Ciudad. Ayer estuvo el coro Fulgencio Ávila. Hoy tenemos exposición, por ejemplo, de artistas plásticos de Oaxaca en el Museo de la Ciudad. El día de mañana vamos a tener un concierto increíble de jazz en el Centro Cultural Teopanzolco y al mismo tiempo se va a presentar la obra de teatro Cats, el musical, en el Museo de la Ciudad. El jueves vamos a estar en la ayudantía de Ocotepec con una obra de teatro para los más chiquitos, El Rey León, y también un concierto de rock de Scarlett que va a estar el jueves. También vamos a tener el recorrido de leyendas, que también ya queremos que sea tradición en esta ciudad, por el centro histórico. El viernes vamos a tener a Osfun, que es la orquesta sinfónica, con el danzón, va a estar en Jardín Juárez. Y el sábado, para todos los amantes del K-pop, cosplay, gamers, que son como más los adolescentes y los jóvenes, vamos a estar en el Melchor Ocampo con un festival de estos temas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el domingo vamos a cerrar con un videomapping monumental en el Palacio de Cortés a las 8 de la noche. Y bueno, vamos a tener pues muchísima música antes, va a estar la banda de Tlayacapan, los parranderos de San Pancho, y bueno, vamos a cerrar con este video mapping, que bueno, es algo que no ha sucedido en la ciudad en los últimos 10 años. Todo esto lo dijo la secretaria sin guión y me tiene sorprendida. Sí. Secretaria, ¿cómo le hace la gente de Cuernavaca que quiere participar de todo lo que escuchamos? Dice, no, a mí me interesa la obra para pequeñitos, o yo quiero ir al concierto en el Centro Cultural Teopanzolco. ¿Cuál es la dinámica de participación del festival? Pues mira, nada más hacen falta las ganas, porque todas las actividades son gratuitas. Solamente el concierto de jazz de mañana en el Centro Cultural Teopanzolco, por tema logístico, requiere de boletos. Se puede acudir al Instituto de Cultura, al Museo de la Ciudad, o directamente ya en la taquilla del Auditorio de Teopanzolco, el Centro Cultural Teopanzolco. El día de mañana vamos a estar dando acceso. Es simplemente un tema de control, ¿no? Para poder ingresar. Y pueden checar la cartelera para ver más a detalle a qué hora empiezan, recordar los horarios en www.cuernavaca.gob.mx, que es la página oficial del ayuntamiento, y en las redes sociales del Ayuntamiento de Cuernavaca, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto también del Instituto de Cultura. Ahí lo tienen, pues sigan las redes sociales del Ayuntamiento de Cuernavaca y estén muy al pendiente, porque así como arrancó con el pie derecho este segundo Festival Cultural de Verano Cuernavaca 2023, las actividades siguen hasta el domingo, secretaria. Así es, hasta el domingo vamos a estar llenos de actividades. Es una semana muy intensa, precisamente porque estamos de vacaciones, y yo sé que muchas veces papá y mamá no sabe pues a dónde podemos llevar a los hijos, que además sea de calidad, con una propuesta
digamos, positiva, y además que sea gratis. Creo que es algo muy importante, una instrucción que nos ha dado nuestro presidente, precisamente para que no haya pretextos y toda la cultura pueda ser para todos, que es parte del lema que tenemos en el segundo festival. ¡Qué maravilla! Enhorabuena por la realización de estas actividades. Sí, muy atinado, porque a veces la economía, con los gastos que vienen del cambio de ciclo escolar, no da, bueno, no todas las familias da para ir a la playa o salir. Y enhorabuena por dar opciones para las familias de Cuernavaca. Y maestra, si me lo permites, aprovechando tu presencia aquí, comentábamos antes de entrar de lleno a esta entrevista, que también la dependencia a tu cargo está coordinando esfuerzos muy importantes para realizar nebulizaciones en las colonias de Cuernavaca por los casos de dengue que se han incrementado en la ciudad. Así es, pues también por instrucciones del presidente municipal, ante este disparo de casos que se han presentado en la ciudad, el Ayuntamiento de Cuernavaca ha decidido, a través de la Dirección de Salud y Educación, llevar a cabo las termonebulizaciones en diferentes colonias de la ciudad. Este es un esfuerzo compartido, inclusive con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, porque, digamos, estamos llevando los tres pasos. El primero es el saneamiento básico, pedirles a todas las familias, pues, que tapen, volteen y desechen los cacharros. Después viene la descacharrización por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y al final nosotros llegamos con la termonebulización, y ya hasta el momento estamos abarcando más de 20 colonias en las que, pues, en algunas ocasiones hemos tenido que ir hasta dos veces. Los panteones de la ciudad también los estamos termonebulizando, porque es muy importante que podamos poner nuestro granito de arena para combatir estas enfermedades que se transmiten por vector, y que es muy importante, pues, pedirle a la ciudadanía también que nos ayude con este saneamiento básico en sus casas, en sus calles. Cuando acudan los panteones, pues ya también lo dijo el secretario, a favor de no llevar estas floreros que luego también acumulan el agua y propagan la aparición del mosquito del dengue. Pero también, ante los síntomas de fiebre y demás, que no se automediquen y que más bien refieran con su médico. La logística es mapeo en general que tienen las autoridades del ayuntamiento, o también se vale que la gente les habla y diga, ¿saben qué? Pues tenemos identificadas varias casas aquí de vecinos con casos de dengue. ¿Atienden esas solicitudes o ya es una logística que tiene hecha el municipio? Es una logística combinada, precisamente. Okay. Qué bueno que lo mencionas, porque por una parte tenemos los datos que vienen de Servicios de Salud Morelos, uh-huh, y entonces nos dan, digamos, los datos en las diferentes colonias, en los centros de salud que más se prevé estos casos o que más bien se están registrando. Y por el otro lado tenemos las peticiones de los presidentes de consejos de participación social, que además han sido una voz muy importante de sus colonias y que justamente nos ayudan con esto. Oye, fíjate que en esta calle, por ejemplo, me acuerdo muchísimo en Chamilpa, nos dijeron, en esta calle ya tenemos más de 10 casos de dengue. Wow. Y bueno, entonces ahí nos fuimos, porque seguramente, ¿no?, hay ahí por ahí algún criadero de mosquitos que está propagando la enfermedad. Y así en diferentes, estuvimos en Satélite, estuvimos en Teopanzolco, estamos en la Flores Magón, también fuimos, y así varios de ellos es de la mano también con los vecinos, con los consejos de participación social, que nos ayudan también a trazar el mapa. Quizá con Centros de Salud Morelos sí ubicamos las colonias, y con los vecinos, a través de diferentes casos, en el diálogo con ellos, trazamos el mapa de la ruta de la termonebulización. Y bueno, justamente en esta dinámica, que los vecinos se pongan en contacto con ustedes, ¿cómo lo hacen, secretaria, si eres tan amable? Bueno, puede ser en primera instancia con las autoridades electas por parte de los vecinos, que son los consejos de participación social, y si no, pueden comunicarse al Ayuntamiento de Cuernavaca, o a través, inclusive hemos recibido muchas denuncias a través de las redes sociales, en la página de la Secretaría de Desarrollo Humano en Facebook, o también en la página oficial del municipio de Cuernavaca. Ok, y van a seguir entonces con este trabajo, ¿no? Así es instrucción del presidente municipal atender esta emergencia, que podríamos calificarla así por el número de casos que se dispararon. Así que ya llevamos como 2 semanas realizando esto, sí, y vamos a continuar. Bien, enhorabuena también por esta gran labor que están haciendo. Nos explica la secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, la maestra Laura Hernández Cruz, que hay una coordinación interinstitucional dentro del ayuntamiento para atender este caso extraordinario o emergencia ya propiamente por la cantidad de personas que dan positivo a dengue en Cuernavaca, y ojalá
que la gente acate, ¿no?, estas recomendaciones que parecen repetitivas y básicas, sí, pero sí hacen la diferencia. Así es, pues pedirle a todas las familias que nos ayuden. En esta ocasión, pues sí, efectivamente el Ayuntamiento de Cuernavaca está destinando recurso extraordinario que no teníamos, digamos, contemplado esta situación. Muchas veces nos apoyábamos de Servicios de Salud Morelos. En esta ocasión el Ayuntamiento está asumiendo el costo de las termonebulizaciones y pues pedirle a las familias que nos ayuden con su granito de arena en su casa, pues quitando los cacharros, lavándolos, volteándolos, no permitiendo que se acumule el agua. Bien, yo agradezco mucho a la maestra Laura Hernández Cruz, secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, por esta conversación. Muchísimas gracias. Y bien, pues sigan en las redes sociales al ayuntamiento, comuníquense, por supuesto, para tener, les recuerdo, fueron dos temas, detalles de este Festival Cultural Verano Cuernavaca 2023, y también para poner en el plano las denuncias por casos de dengue que también atiende esta dependencia del ayuntamiento. Vamos a la pausa, volvemos con más.